Hey, ¿cómo estamos? Saludos. Bueno, yo quería agradecerle a toda la gente que estuvo pendiente en la competición. Me afectó mucho. Hay que ser diferente a los demás y hay que ser uno mismo. Faltando poco tiempo, pues pasan cosas. Si ¿sí me entiendes? Pasan cosas. Así que, pues, uno no está seguro hasta el día que compite. Muy buenas, colega. Hoy tenemos un bombazo y de los gordos. Sí. Es más, he decidido hacer el vídeo porque quería comentar unas cuantas cosas. Así que quédate hasta el final porque hay sorpresas de todo tipo. Voy a analizar también un poquito la categoría Open, qué ha pasado, los puestos, físicos y sobre todo Rubiel, que lo veréis al final del vídeo. Y ya sabéis, suscribiros, ¿por qué? Porque el nota mola. Y no lo digo yo, lo dice. Nota mola. Thank you very much. Estaba yo retransmitiendo el Dubai Pro cuando aparecieron estos cuatro animales, sobre todo Rubiel a la derecha, que es que una pierna de Rubiel es la cintura de los otros, qué salvajada de tamaño. Aquí en el streaming no era de muy buena calidad, el realizador fue desastroso. Tabani yo lo he visto en la mejor condición de toda la temporada. Me sorprendió Nathan Diasha, que Nathan Diasha estaba también bastante bien de punto y no es un físico que me guste especialmente, pero vino bien. Bonac también ha venido estupendamente. Y fuera de lo que es el stream, que ahora pondré un vídeo, veréis que la calidad muscular de Bonac está fuera de toda duda. Rubiel, que se ha quejado mucho a la gente que no ha venido condicionado, que no estaba bien, pues sí, no estaba del todo bien, lo ha reconocido. Ahora veréis las declaraciones que está, pues eso un poquito más adelante, lo veréis. El streaming no ayuda. La piel gruesa, el tono también de la piel y encima que no se ha presentado al 100%, Rubiel ha sido, pues eso, vamos a decir, una pequeña decepción, sobre todo por el hype que había. Y yo he dicho, si se presenta bien condicionado, se puede llevar el Dubai Pro de calle. Pero ¿esto qué me da pie a pensar a mí? Me da pie a que lamentablemente le van a ver demasiado con lupa y esa estética no gusta para el Mister Olympia. Creo que por músculo y por condición puede llegar a unos niveles estratosféricos, ya lo digo, o sea, puede llegar a ser, creo, el mayor freak de todos los culturistas, pero creo que la estética es lo que va a jugar en contra de él a lo largo de su carrera, sobre todo mientras esté Mannion y Hamburger, bueno, Hamburger, Weinberger, que ya han dejado claro que esa estética no va a ser muy premiada, al igual que se lo dejaron claro a Nick Walker. En otros campeonatos, en algún campeonato pro, sí puede ganarlo. Sí, ya os digo yo que puede ganar campeonatos pro. Pero en el Mister Olympia, raro, o al menos por lo que han dejado caer, raro es que gane. Si quieres mejorar tu cuerpo, tu alimentación, tu entrenamiento o tu posing, puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría. Tal y como os dije, Bonac ha venido en un puntazo y una condición buenísimo. Quizá no tanto como en el Pro, pero vamos, buenísima. Y Tabani también una de las mejores condiciones que se le ha visto hasta la fecha. Se le ha castigado mucho a Rubiel por el tema de su físico y su condición, pero yo quiero que lo veáis en otros vídeos que se le ve de cerca porque el streaming no tenía tanta calidad. Y ahora me comentáis. Cuarto lugar en esa competición, no contento con el resultado. La verdad, que pues, parce, yo no iba a competir. Una semana antes venía muy bien y viajamos a Abu Dhabi. Yo me enfermé, no había contado eso, pero me enfermé.
el cambio de clima me afectó mucho. Me dio gripa, me dio fiebre, me dio escalofrío y tuve pues como 3 días medicado. Y pues en esos días tuve una retención de líquidos muy, muy alta. La verdad que pues pensé que no iba a competir. Yo hablé con los patrocinadores, hablé con la gente más cercana y dije, no, yo no voy a competir, me siento bien, tengo una retención de líquido y la puesta a punto va a ser vuelta. Y yo, no, pues ya está acá, pues compita. Y bueno, competimos y pues ocupamos un cuarto lugar. Pues muy contento pues por eso, pues. Era prácticamente mi primera competencia como profesional. La otra, yo debuté en Praga y esa es mi segunda. Así que pues, no sé de resultados, hay más de objetivos. Y para, es una competencia más. Viajaremos en 2 días a España. Y voy a cumplir un compromiso y luego ya me enfoco en lo que fue en la próxima competencia. Pero en una semana le estaré diciendo dónde voy a competir. Bueno, la idea es buscar pase a la Olimpia y seguiremos este año con la ayuda de Dios, pues, dándole a toda. Ustedes saben que, pues, esto es así, esto es de proceso y a veces el proceso se hace bien, pero faltando poco tiempo, pues, pasan cosas, ¿sí me entiendes? Pasan cosas, así que, pues, uno no está seguro hasta el día que compite. Y bueno, competí, pues, eso, solamente le queda gracias a todos ustedes, la gente que está siempre apoyando y comentando y mandando la motivación, eso es así. No soy víctima de nada, la gente tira hey y todo, nada, eso es trabajo, siempre trabajo duro. Y si algo sí se, pues, se trabaja siempre, uno siempre trata de hacer las cosas bien. Lo que no quiero que la gente vaya a decir que no, que pues perdió, no, pa, toca seguir. Vamos con toda, dejaré contar la próxima competencia y con quién va a ser la preparación. Prácticamente ustedes ya saben. Y bueno, la verdad que muy agradecido con la gente de Ocean, Kuwait, Aska, todo el equipo, la gente ya, la gente de Nevia, a todos ellos. Y bueno, es una competencia más, una enseñanza más. Y pues nada, solamente quiero decirles que pues que le echen ganas, que sí se puede y que nada está detrás de la puerta, solamente tratar de, ¿cómo se dice?, de ajustar algunas cosas, de hacerlas bien y hacer que todo pueda suceder. En el poco tiempo que llevo en el culturismo, pues aprendí muchas cosas. Aprendí a que el proceso se disfruta hasta el último minuto. Y bueno, pues eso, pues hay muchos videos míos bailando en la tarima. Creo que pues hay que ser diferente a los demás y hay que ser uno mismo. Así que pues saludos a todos ustedes. Solamente el mensaje es pues que sigan, hay que seguir intentando, mano. Ya el próximo evento les estaré contando dónde va a ser, cuándo va a ser y vamos a estar ready para ese. Si estamos al alcance para clasificar a la Olimpia ese año y si no, seguir trabajando. Eso no es de la noche a la mañana, eso es pues, eso es como todo. Así que pues, no, aquí estamos. Así que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye, bye. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo primero, el campeonato, el lugar espectacular, un escenario de los mejores que hay para celebrar un campeonato. Muy espectacular, las pantallas de fondo de la leche y, por lo que han dicho todos los competidores, un trato excelente. Del streaming mejor ni hablamos, porque ha sido horrible. O sea, una realización pésima con unos planos ridículos y no sé cuántos minutos me han enfocado al público, que es que no lo entiendo, en un campeonato de culturismo. Y unos planos subjetivos horribles de lado, donde no se veía nada y encima a trompicones. Ha sido horrible, nefasto el streaming de este Dubai Pro. Pero bueno, también ha habido cosas positivas. A mí la categoría Open, las otras categorías las trataré en otro vídeo, pero la categoría Open me ha gustado. Rubiel, pues ya como habéis visto, no se ha presentado al 100%. El primer puesto, Tabani, merecido ganador, en la mejor forma de su carrera, yo creo.
y sobre todo por tamaño y muy buen condicionamiento. Nathan de Asha, estupendo, tengo que decirlo, a pesar de que no me gusta mucho su físico, pero ha salido bastante bien y grandote, grandote y acondicionado. Bonac con una condición también bastante buena, no tan, tan extrema como en el Enpro, pero muy cerca. Y sorprendente, por supuesto, que aunque tenga un físico en detrimento, a mí me flipa ver a Bonac, ya lo sabéis. Luego, Nathan de Asha tercero, que no lo ha sentado bien porque ganó a Bonac en el último campeonato. Entonces estaba ahí un poquillo picaete, el pobre. Cuarto Rubiel. Bueno, pues ya sabemos que, ostras, que no estaba tan tapado como dice la gente, que no estaba tan gordo, que tenía retenciones. Por supuesto que tenía retenciones. Pero habéis visto en los vídeos que estaba mejor condicionado de lo que parecía. Y aquí tenemos, pues bueno, la polémica que se ha servido en este vídeo. Y es, los patrocinadores te exigen, incluso en malas condiciones, el llegar y competir. ¿Hasta qué punto han obligado a Rubiel Mosquera a competir? Desde luego que siempre hay cierta presión porque pagan mucho dinero por ti, obviamente, pero si no estás en condiciones, jode no quedar tan bien. Así de claro, porque Rubiel podía haberse presentado mejor, pero coño, si estás pasando por una gripe, si estás medicándote, si tienes retenciones, obviamente no vas a estar al 100% y no te gusta competir, pues eso, a falta de estar al 100%. Por eso, ¿qué queréis que os diga? Es el trabajo también de Rubiel y tiene que comprender que estas cosas y estos compromisos van a pasar, al igual que otros culturistas aquí. Que en España, pues Josema lo mismo tendrá algún compromiso y algún día no se presentará bien, u otro, o Joan, o Mauro, que siempre pasa. En estas cosas en el culturismo son cosas que pasan. A mí personalmente Rubiel me flipa, es un culturista que estéticamente pues no es lo más bonito del mundo, obviamente, pero que tiene una cantidad de músculo que dice que es exagerado. Es algo que hace tiempo que no veíamos y yo estoy disfrutando. He visto mejoras en él, sobre todo en la espalda. He visto muy buenas mejoras en la espalda que me han gustado bastante y yo creo que cuando ya lo pille Fran Espín va a ser, vamos, la leche. Así que yo estoy deseando que mejore y que vaya al 100% con Fran, desde luego. Y lo dicho, oye, por favor, suscribiros porque el 70% de la peña que me ve no está suscrita, tío. Y bueno, ya sabéis que me apoyáis de alguna manera, ¿no? Joder, que esto es gratis, hostia. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.